Bueno, yo me llamo Evaristo Largo, soy nacido de acá, la Media Luna, soy viviente de acá, hijo de familias muy, muy tradicionales. Fui a la escuela Carlos Jun, anduve siempre poco. Estuve en el servicio militar. Estuve 2 años en Marina. Ahí volé, anduve en avión, en todos lados. Tenía dos cosas. Una me gustaba eso y otra estaba mi padre medio solo acá. Entonces eso me tiró mucho para volver con él. Ya nosotros los hacemos de chico y uno sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Lo que va haciendo, va aprendiendo. Así que me vine por eso. La familia nuestra se reúne en Laguna Blanca, como es allá para el norte. Bueno, ahí se fueron, ¿no? Mi abuelo y mi abuela a trabajar, a criar animales, porque ellos siempre anduvieron a la vida de criar animales, a criar ovejas. Y después sí vinieron viniendo, subieron por Lago Hermoso, por todos lados, alquilaban campo. Y iban siempre bien, porque ellos sabían cuidar, sabían mucho. Y ese año nevaba mucho. Era terrible la nieve que caía. Y en eso después volvió acá, a la zona del Tajul. Salió de que ese campo se vendía. Se vendían los adelantos que había. No era porque todavía no llegaba a parque. Pero el hombre que estaba acá era un tal Taylor. Y había tenido un mal recuerdo de esa gente. Resulta que acá el camino de los siete lagos antes era caballo, ¿vio? Picaba. Y ahí venía gente de Chile, de caballo, iban, venían. Y por ahí se le ocurría a algunos que esa gente, algunos robaban, llevaban animales de acá, qué sé yo. Aparecieron dos tipos muertos acá en los siete lagos, ¿vio? Y bueno, ya la policía, ya había policía. Empezaron a investigar por qué habían muerto. Y estaban muertos los jóvenes. Y eso parece que les hizo mal a esa gente, a los celos. Se revolvió la cabeza. Y dispusieron de vender lo que tenían hecho acá. Tenían casas muy lindas, la gente. Tenían una hermosa casa. Después compraron los viejos nuestros, mi padre con mi abuelo, la abuela. Así que algunas cosas se rescataron, pero muy poco. Se quemó la casa, estaba al lado abajo del camino allí. Se prendió fuego de noche y fue imposible apagarla, no había con qué, a balde no se le ganó. Así que quedaron bastante en pana. Mi padre dice que tuvieron que ir a San Martín, menos mal que si no, por Dios, era mi abuelo, porque era muy querido. Era un hombre muy serio, fue un hombre muy serio, muy responsable. Así que fue a pedir cosas, ropa para los chicos, todo lo que se les quemó. Le dieron todo acá, fiado. Después pagaron algunas pasadas, a lo mejor casi entrar en invierno. Y así fueron tirando acá. Hasta que se ha firmado. Nosotros acá hemos sufrido mucho con la nieve. Antes nevaba mucho. Acá hay una nevada que se habla del 44, se le habrán contado ustedes. Nevó hasta 2 metros aquí abajo. Así que murieron casi todos los animales. Después no fue tanto la nieve que cayó, sino la abundancia que cayó y se escarchó. Se compuso el tiempo y se escarchó, dice mi padre. Así que el animal no tenía nada que comer. Con 2 metros andaban ahí. Y ahí quedaron. En pana otra vez. Fue una nieve muy dura. Yo me acuerdo. Yo me estaba criando más abajo en la casa de mi abuelo materno. Se rompió el techo de la casa. Y cuando desperté, frío, sentía frío, no sabía por qué. Y la nieve que había.
en mi camita había nieve. Así que ahí sufrimos. Bueno, levantamos la casa rota, el techo, todo. Y fue bravo ese, porque había que estar, pero todo el hielo ahí. Y en esos años se sufría mucho el invierno, mucho, mucho, mucho. Que la leña, que el agua que se escarchaba para ir al arroyo. Entonces, teníamos, no, nadie tenía el agua nada de eso en la casa. Íbamos todos al arroyo, acá, en todas partes. Pero era bravo, muy bravo. El sufrimiento era con los animales, porque el animal empieza a escasear un poco el pasto, la rama, abajo. Empieza a buscar cuesta arriba y en una vez se arrepende nieva y lo agarra. Así que hay que salir el hombre de campo muy continuo, bajando, bajando, remándolo más abajo. Todo ese trabajo ahí. Se sufre acá en el tiempo. Sí, porque resulta que la vaca va pisando la nieve y va subiendo y camina la vaca. Pero por ahí hay árboles abajo. Digamos, ni de más, es muy desparramado. Entonces sí, se va a la nieve y el animal queda colgado, muere ahí. Y después iba la gente a buscarla. Pero ya muerto, así que no valía la pena. A mí me contó un señor que él veía en unas vacas que venían bajando. Ya, menos mal vienen bajando. Eso fue de la primavera un poco más acá. Y la miraban porque no podían subir porque era mucha nieve, no, era imposible. Y parecía que venían caminando las vacas. Y estaban muertas. Ahí se hacía. Se colgaban en los árboles y quedaron muertas ahí, quedaron paradas. Son casualidades, ¿no? La gente del 44 acá se le murieron las tropillas, los caballos, se murieron todo. Y animales, ¿para qué? Acá sí, acá salvaron mucho porque eran muy hombres muy jóvenes, muy capaces. Así que hacían camino para en la nieve, nieve escarchada. Y después le empezaban a llevar ramas, caña, de todo, ramas, pasto, le llevaban al hombro, pero lejos, ¿eh? Acá en la cordillera, que ahora es hasta la huella andina, una parte alta, más alta que acá. Había unos palos cortados una vez. Le dije a mi padre, ¿por qué no han cortado esos palos tan arriba? No, dice, sí, se los cortamos cuando estaba la nieve. Hombre, no. Los cortamos para hacer leña, para hacer fuego. Pero hicimos fuego arriba y cuando empezamos, estamos abajo. Empezaron a reír la nieve y bajaron para abajo hasta que tocaron la tierra. Así que imagínense cómo sería eso, ¿no? Bueno, acá de acá ocho eran hombres varios de trabajo. Y yo también fui de eso, ¿no? Nosotros como general conocemos las vacas que están en tal parte. Más o menos algo, tenemos sabemos cuántas había, cuántas tienen que haber. Y bueno, y ahí el trabajo es ir a caballo, hacer el camino primero cuando hay mucha nieve, hacer el camino, abrir el camino primero y después mandarlas ahí. Y venir subiendo para abajo, porque más abajo acá hay menos nieve, ¿vio? Ya la vaca puede buscar comida, pero arriba no. Una vez que se apretó la nieve, ya sonó. Pero es un laburo pesado. Ahí se moja todos los días uno. Y eso lo hicimos mucho acá. Y lo chocaba con las ovejas también. Oh, yo casi dejo los huesos así en la cordillera. Y lo jodido es que la oveja es mala para caminar en la nieve. La oveja con 30, 40 centímetros ya no camina más. A veces teníamos que sacarla al hombro. De parte muy nevada y la oveja gorda, pesada. Yo. 80, 90 kilos de echarse al hombro y caminar con ella no es nada muy agradable. Sin embargo, lo hacíamos. Porque vivimos de eso, esa es la,
nuestra vida. Que nos morían las veces, ¿y qué hacíamos después? Ahora, si la única población que podía cambiar era acá, tenían que venir acá a cambiar, o vender acá comprado. Así que de acá se sacaba la carne, se vendía a los hoteles. A todas las formas le vendió carne acá, antes. Se surtía Rucamalén, se surtía Angostura, Correntoso. Todos los hoteles, eso fue abastecido por acá, por acá. Acá ellos siempre tuvieron un vehículo, ¿no? Alguna Jorá, alguna Forte. Tenían un vehículo para ir a dejar la carne. El camión después a los días la dejaban. Siempre fue surtido de acá. Estaba lindo el día. Cuando llegué arriba, cerca donde tenían que estar las ovejas, se nubló. Y se vino la nieve. Oh, era una nieve terrible que vino. En poquitos minutos se levantó 80 centímetros de nieve. Pero yo alcancé a juntar las ovejas y a contarlas. Le pelé los ojos a las ovejas, le corté con el cuchillo, le pelé los ojos, para que vean. Pero fue tanto el temporal que me agarró, que no me dejó seguir más. Bueno. Y salí más afuera a ver a dónde podía alojar, porque buscaba dónde alojar yo. Pero aguacero, agua y nieve, no había dónde alojar. Los gigantales se pasaron todos. Me la arreglé. Y esa vez cuando se me cayó el caballo al río. Y es una de las mojadas peores que he tenido en mi vida, la mojada en el río. Porque resulta que en el río usted cae, anda con mucha ropa, anda con la sollera, anda con saco, poncho. El poncho me lo saqué, sí. Porque nosotros los viejos nuestros siempre lo decían, cuando el río está peligroso, nunca firme con poncho. El poncho después lo elimina, pues, en vez de ayudarle los ahoga. Mi poncho quedó enterrado en el río, pero yo salí. Y el caballo se cayó al río, se mojó las orejas y no podía salir. El caballo se atonta cuando le entra agua a las orejas. No es imposible salir. Qué manera de trabajar para sacarlo. Y yo enterrado en el agua en el río. Y fue frío, porque es muy frío, el agua de nieve es muy fría, ¿no? Había una bahía así, está medio claro. En la única parte que más o menos había un poquito. Saqué el recado y lo puse ahí y me senté a pasar la noche. Pero remojado, ¿eh? Yo decía, esa noche me muero acá, porque en ese tiempo me acalambraba. Si me agarran los calambres, seguro que me jodo. Resulta que ese día, como no pude hacer juego, me comí unos dientes de ajo. Lo bueno que comí en todo el día. Aguanté, hasta que aclaró. Y cuando se aclaró, ya empecé a pasear mi caballo, que camine, para que se avive. Y salimos. Pero mal, alma. Bueno, esa vez estaba mi padre acá. Y yo me fui, hacían como 3 días que estaba en la cordillera. Y él conocía mucho esto. Usted decía, ese bien no está, ese muchacho bien no está. O está quebrado, algo le pasó a una cordillera, porque no puede trabajar así, es imposible trabajar. Él sabía, miraba de acá y sabía cómo estaba fea la cosa. Él era un hombre grande de acá, tenía 70 años. Había salido por acá, al lado del minero. Y esa noche no pude llegar acá yo. Me levanté temprano y me vine, como pude. Brazo hinchado, todo hinchado, porque el hielo lo hincha uno, ¿no? Llegué acá y estaba domingo acá el gorro. Le pregunté qué pasaba con el veterano. Dijo, no, este huevón se fue por allá por mi dinero. Me dijo que sabe a dónde anda para allá. Ya salió, se ve que hablaba poco yo. Me andaba mal de la cabeza. ¿Dónde faltaba yo? Voy a obligarme un ratito, le dije yo. Y después si puedo comer algo, voy a comer y voy a salir.
en busca de eso. Mal, muy mal la pasó a él esa noche, cuando resulta que él se fue del otro lado minero y el caballo que él agarró era muy buen caballo. Era un caballo muy dejado, todo el verano estaba gorrísimo y no le aguantó desde para acá, se lo acalambró. Así que subiendo lo dejó. Dice que sacó el poncho, le sacó el recao, lo tapó el recao con el poncho y se vino. Hay dos picadas. En una picada estaba para andar y la otra era picada vieja que estaba desviada. Y él en la noche cuando venía, pues ya se le oscureció, ya los perros le agarraron mal la picada. Y él tenía un perro blanco y lo siguió. Y llegó un precipicio, menos mal que sintió el ruido. Sintió el ruido abajo que sonaba. Y empezó a golpearse porque estaba tan ladroso ahí que no podía salir. Y oscuro, de noche no veía nada donde pasaba. Se tuvo que alojar esa noche ahí. Y al otro día cuando aclaró, salió para acá. Varias horas, chavos. Duro, ya acalambrado. Y como a la hora de repente se entra a torear los perros. Y el perro, cuando la gente que llega desde la casa conocían la voz del perro, ¿no? Tiene otra voz. Puse, dije, ahí viene, menos mal. Le decían, pues ya también pesada esa noche, alojó malísimo arriba. Bueno, me levanto y vengo caminando para acá y encuentro, dice. ¿Cómo sería la angustia que teníamos los dos, que los abrazamos y los pusimos a llorar? Siempre me acuerdo. Los pusimos a llorar los dos. Entonces, la alegría que lo juntamos, ¿no? Porque no creíamos, como uno de los dos lo habíamos jodido esa noche. Así que ahí, pues, ya dijimos, bueno, vamos a comerlo un poquito, vamos a tomar mate, vamos a chupar claro, vamos a hacer algo. Casi, casi morimos los dos esa noche. Muy lindo, hombre. Yo la verdad que más años pasan, más la alabo a él porque era un hombre muy razonable. No sé cómo está el saber, pero él no erraba casi. Fue un hombre muy capaz. Y muy querido, ¿eh? Mi padre fue un hombre muy querido. Otro día estábamos viendo ahí ese Maitén tan lindo que hay por allá. Y nos contaba que tiene toda una anécdota ese Maitén. Sí. Ahí hay un gringo enterrado abajo, según la historia, hay un gringo enterrado. Porque se pegó un tiro el hombre, sí. Sin querer, ¿no? Dejó el winch o lo dejó para dejarlo o levantarlo para ir. Lo dejaba que antes se salían todos con un arma grande, ¿no? Si le escapó el tiro, se lo pegó el hombre el tiro. Y bueno, antes poca autoridad. Ahí nomás se arrimaron con pala y enterraron ahí mismo el gringo. Según la historia, ¿no? Nosotros ya no estamos en ese tiempo. Eran los otros señores que habían. Así que, por eso calculamos que el machete es tan bonito. Buena voz, los gringos.